pirata que está... ¿Cómo se llama? Está perdido. Está buscando a su mamá. De repente se llama Mario. ¡Mami! ¡Hola, la rubio! Ya, dime. En este momento está llegando el coronel para realizar la formación sobre el ensayo. Pero como no está en la pista todavía, nos van a dar, digamos, algunas indicaciones. Ya directamente va a ser el desfile el día 7 de agosto de nuestro centenario de nuestro Guardia Republicana del Perú. Un abrazo para todos nuestros colegas hermanos romanos. Y además, de repente. Pero lo que no sabes es que no vas a salir. ¡Allá! Como siempre no se olvidan de su paila. Como siempre no se olvidan de su paila. ¡Ah, por favor! Lo primero es la cocina, si viene a comer primero. Ya viene el coronel, ¿eh? ¿De qué te ha sido? El coronel ya vino. Comensales. El republicano no se olvida de su paila, lo primero que come. Lo primero que hace es comer. Fiel a su paila, fiel a la cocina. Con su arrimado de cola están contentos. O su locro. Listo. Ya. Listo. Gracias. Ya, listo. Ya. Bien. ¡Qué promoción, Sam! ¡Viva por la GRP! A ver. Tres más por la GRP. Tres más por la republicana. ¡Héroe! ¡Ra! ¡Héroe! ¡Ra, ra! Bien. Pero lo que no saben es que no van a salir. ¡Ala! ¡Ala! Ya, bien. No, sí está bien. Listo. Gracias. Y ahora sí. GR, ¿no va a gritar? Ya grita. GR, ra,
¡Perre! ¡Ra, ra! ¡Perre! ¡Ra, ra, ra! ¡Fuerza! ¡Primero! Ya. ¡Pero no van a salir! Publicaciones representadas por la promoción 87 y promoción 88 de CONFERP. ¿Les ama qué promoción? 84. 84, ahí está sacando cara por la promoción 84. Bien, 13. Nuestro lema es vencer tiempo y distancia. Nuestro lema es de nuevo. Vencer tiempo y distancia. 13 R. CR Republicano. CR Republicano. CR. ¡Ra! ¡R! ¡Ra, ra! ¡R! ¡Ra, ra, ra! ¡Bravo! Bien, 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 bien. ¡Bravo! 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 Lo que no sabe que no van a salir. Sonrisas. Habla uno, ¿qué es? Hable uno, hable. Unidad de Activación de Minas, Juan Dexa. Más fuerte, uno que más fuerte. Unidad de Activación de Minas, Dexa. Unidad de Activación de Minas, Juan Dexa. Ay, RP. Ya está. Tres R. R. ¡Ra! R. ¡Ra! R. ¡Ra! R. Listo. Habla uno de la UDA, hable uno, a uno. Hable uno, más uno que tenga más fuerte. ¿Qué compañía? ¿Qué sección? ¿Qué unidad es esta? Somos el grupo que representa la unidad de desactivación de explosivos. La unidad élite de la Guardia Republicana de Perú. Tres la republicanos por lado de... ¡R! ¡Ra! ¡R! ¡Ra, ra! ¡R! ¡Ra, ra, ra! ¡Alma, compañía! Ya pueden hablar. ¿Quién va a hablar? Es de la primera sección de la compañía Yamanate. ¿Todo? La primera compañía que sumergida, lo cual estaremos representando por los 100 años que estamos cumpliendo. ¡Tres RA republicanos! ¡R! 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 Bien, esa es mi sección. Me voy a sacrificar, no voy a desfilar. Listo. Saca la lengua. Tío Patachín. Ya, tres republicanos. ¡R! ¡Ra! ¡R! ¡Ra, ra! ¡R! ¡Ra, ra, ra! Lo que no saben es que no van a salir. Pero voy a dar las caritas primero. A ver, ¿que de qué compañía hable? Hable uno de ellos, además que tiene más fuerte. Promoción 87. Quinta promoción 1987. La la policía femenina. Berta Roncal Urquiaga. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡R! ¡Ra! ¡R! ¡Ra, ra! ¡R! ¡Ra, ra, ra! ¡Promoción republicana! ¡Al golpe! ¡Eficiencia! ¡R! ¡Ra! ¡R! ¡Ra, ra! ¡R! ¡Ra, ra, ra! ¡Alba! Listo, listo. Ya puede hablar. Ya, ahora se hable. Promoción Zorros. Promoción Centenario de la Campaña Labreña. Presente. R. ¡Vamos a aterrar, republicano! ¡R! 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 ¿Qué compañías son? ¡Ya, alguien que hable! ¡Fuerte, fuerte! Promoción Decisión 1987. La promoción gloriosa Guardia Republicana de Perú. Tres más. Hay que pasar tres rápidas. R. 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 Palma. Compañero. Esto es lo que mantiene todo el mundo. ¡Ra! ¡Gente! ¡Ra! ¡Ra! De nuevo, de nuevo, de nuevo. Ese es el ensayo, ¿no dice? Ha salido chueco. Pero no tiene que hablar. Sí.
Estoy yendo con los rostros, sonrisas, sonrisas. Celebrando los previos al centenario de nuestra gloriosa Guardia Republicana del Perú, presente la mujer peruana integrando la segunda promoción, Micaela Bastidas. ¡Presente! ¡Henry! ¡Ra! ¡Henry! ¡Ra, ra! ¡Henry! ¡Ra, ra, ra! Ya, lo que no saben que no van a salir. Ya, listo. Marque. Espera. Habla, Marque, ¿qué promoción? La promoción Abril 86, Puente Piedra, José Andrés Mendoza Corrales. ¡Arre! 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 Listo. Bien, bien. Ya, ahora sí. Habla. No, habla tu promoción. ¿Qué sección? ¿Qué promoción es? Promoción de diciembre 83, enero 84, por la República. ¡R! Antes de mandar, antes de exponer la formación. ¿Puedes hablar? Exalumno del Colegio Precursor de la Independencia Nacional de la Guardia Republicana de Perú. ¡GR! ¡GR! ¡Ra! 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 ¿Quedó? Somos la promoción Herederos de Gloria 1989, la última promoción de la gloriosa Guardia Republicana del Perú. Pero ponga ahí. ¡GR! ¡Ra! ¡GR! ¡Ra! ¡GR! ¡Ra! 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 Ahora Salgado, di para que escuche mi mujer. Ya. ¡Atención! Gente que dirá otra vez, no, es mejor. Es la última vez que nos juntamos y ya no nos separemos porque hay WhatsApp, vamos a ir con hay gente que quiere decir la García de Figuretti. Vamos a la última que escuche el mayor que no te estoy. Vamos, de frente, ya estamos trabajando, nos escondemos. Una sola nuca. Cuando vea uno, es una cabeza. ¡Uno! Dime, esto también vale. Pero. ¡Uno! Vamos a entrar ahora. ¡De frente! ¡Mate! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y! ¡Ya! ¡Pa! ¡Pa! ¡Y! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Pa! ¡Pa! ¡Y! ¡Ya! ¡Pa! ¡Pa! ¡Y! ¡Arre! ¡Ra! 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 Esta es lo mejor, entonces ya sabemos. No. Se supone que va a aplaudir. Este es parte que nosotros nos incentivamos, incentivas tú en aplaudirte, lo estamos haciendo bien. Entonces, esta es la manera que te
esto terminamos y le voy a pedir un favor. Así a título personal, hay que entrar en la casa. Eso es el pronunciamiento. ¡Ya! ¡Pam! ¡Ah! ¡Y! ¡Ya! ¡Pam! ¡Ah! ¡Y! Ya está ensayado, está bien marcado. Me salió la cocinada, pero no importa. Escúchame, ya lo hemos ensayado. Ahora. El otro grupo que mayor de que quieras ahí tiene que ensayar. Nosotros ya tenemos una cosa que tiene que tener. Claro. Y si lo hacemos en grupo, con ellos mejor. Claro. Pero conmigo un colega hay que esperar, no, ya nosotros avanzamos. Claro, ya vamos a... Nosotros hemos avanzado. Lo que tengan no lo juntamos bien. Ha habido tanta sugerencia. El RA ha quedado bien. RA. Ese RA tiene que ser con rabia porque claro. Vamos a hacer a la gente vibrar. A esta tribuna la vamos a arremecer. Arrumbamiento, descanso. Las últimas disposiciones dadas por nuestro general David Rodríguez Tejero. Vamos a tener el honor de estar en la formación del día 7 hasta terminar, concluido el desfile. En el siguiente orden, comunicaciones, Guandexa, UDE, Linoes y Sierra Yapanati. Y al final regresa la UDE para que pueda desfilar con sus unidades motorizadas. Así quedamos. Prepararse psicológicamente, física y psicológicamente. Para el día 7, que vamos a estar en la unidad de formación, junto con las unidades de la Policía Nacional. Bien uniformados, por favor, ese pelo, recortárselo. Las damas que conforman las unidades especiales, bien peinadas y con moño, no pelo suelto. Agrupamiento, atención. Descanso. Yo, coronel. Agrupamiento, mi mando. Atención. Agrupamiento, descanso. Con el permiso de mis más antiguos, con el permiso de quienes nos han adelantado, se me ha dado el honor de dirigir una palabra y conocernos. Hoy soy el coronel César Calés Cordero, y en su oportunidad promoción 86 de Puente Piedra. Voy a desfilar con ustedes, porque para eso nos estamos organizando. Los felicito, el entusiasmo de cada uno y la organización que nuestro general viene realizando. Creo que más palabras hay que disfrutar en la actitud de cada uno de nosotros. Muchas gracias por escucharme. Puedo terminar de repente pidiendo fuertes palmas por lo que los 100 años de la Guardia Republicana del Perú. Palmas, por favor.
corazón. ¡Charazán! ¡Atención! ¡Charazán! ¡Para la final! ¡De frente! ¡Arche! ¡Lobo, aquí izquierda! ¡Oye, pierde izquierda, lobo! ¡Dirección derecha! ¡Dirección izquierda! ¡Arche! ¡Chino! 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 ¡No toque el lobo! Buenos hermanos de Sangre Azul, vamos a hacer la última práctica, los últimos ensayos para el 7 de agosto, día central de la gloriosa Guardia Republicana. Bueno, tenemos que agradecer a los jefes que estuvieron a cargo de este aniversario de los 100 años, ya que por ellos vamos a desfilar en nuestra casa. Allá un rato, pues, para que salga el carro. Lo único, que corten allá.
Amigos de la banda de músicos,
Amigo. Banda, banda, superior, venga. Un toquecito chiquitito. De la marcha, un toquecito chiquitito para él va a pasar. Pasa. Sí. No, es la misma guarda republicana, pero yo te hago la señal de acabar también. Ya, ya listo. Cuando mandes. Si él hace este esfuerzo de venir lejos y así como ustedes ven, va a desfilar, ¿qué nos queda pues a nosotros? Por favor. Sí, igual a lo mejor. Mejor. Igual que él. Así es. Entonces, danos una demostración. A ver. Vamos. Listo. Ya sabe, pongo para la izquierda. Hasta donde está aquí nomás ahí. Cinco pasos suficientes. Ya. Todos vamos a aplaudir porque todos. Escúcheme el menos antiguo y escúcheme el general más antiguo. Esas palmas que ha recibido él así con esa emoción de cada uno de ustedes, ese día, así va a ser el aplauso para cada uno de ustedes. Esté en el extremo derecho, izquierdo, en la cabeza o en la retaguardia. El aplauso es para todos, por eso todos tenemos que hacer ese marcado de paso, ese levantar de brazos, esa mirada hacia alto, todo de la mejor manera. Porque todos los aplausos y la mirada del ministro, del comandante general, es para usted, para usted, para usted y para usted, que está conformando ese agrupamiento. Bien. ¿Comprendido? ¡Comprendido! ¡Lo amamos! Gracias. Sigue la pastelería. ¡Habla César! Los amo a todos, entonces el abrazo para él, es el abrazo para todos. Y dicho eso, voy porque tengo que escucharme para la ceremonia de más tarde, pero tengo que hacer uso de la palabra en la benemérita Sociedad Fundadora de la Independencia. Defensores calificados de la patria, vencedores del 2 de mayo de 1866, cuadra 4 de la Avenida Arequipa. Que Dios me los bendiga. Porque por la gracia de Dios, ¡de la Guardia Republicana! ¡No se olviden! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Otra vez! ¡Todos iguales! No. Ya sabe, entonces, cuando usted escuche... ¡Mirando acá, mi general! Por la gracia de... Cuando usted escuche decir, por la gracia de Dios, la respuesta es, ¡de la Guardia Republicana! Ya sabe, su majestad. Enséñale. Sí, eso no tiene nada de malo. No, sí, se puede, pero sí, yo digo por el tiempo. Ya se quita. ¡Capela! ¡Listo! A ver, atentos, entonces ya. ¡Capela, capela! ¡Listos! ¡Ya! ¡Atentos! ¡Ay, golpe! Dice así. Y por la gracia de Dios... ¡De la Guardia Republicana! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hijo de la Guardia Republicana del Perú! ¡Al... ¡Atención! ¡Golpe! Invocando este himno inmortal, al llamado de sacro deber, presta avanza esta gran unidad, con honor, disciplina y lealtad, en su noble misión sin igual, y su eterno destino es luchar. Ella es en la guerra o en la paz, la esperanza de nuestra nación. Adelante, compañeros.
tricolor del Perú. A pesar del sinfal pedestal, el triunfal tricolor del Perú. ¡Viva la Guardia Republicana del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Bueno, felicitaciones, y eso, claro, pe. Mereces un buen tronco. Agarra ahí un gatito. Agarra acá.